这个挺精彩。Pregúntale si vamos a abrir la Champions. Hombre, claro, hay que ganar. Hay que ganar.
mientras disfrutamos de esta vigésima colección de peñas del Valencia de Fútbol. Pero bueno, todo esto vendrá después. Todo esto vendrá después. El nuevo futbolista de Valencia. Una afición para conocer a su nueva afición. Un aplauso para la mañana de hoy. Igual se encariña bastante. Esto es apretar, ¿eh? ¿Eh? Apretar. Está bien, creo que tiene que ser. ¿Sí? Vale, tengo que jugar algo. ¿Y crees que se puede ganar algo cero, tío? Es la idea y nos estamos preparando para eso. ¡Hasta el partido, Paul! Es la mano inocente.
286. 2, 8, 6. Estaba cerca, estaba cerca. Y nada, ya digo, ha salido. La Peña Master, enhorabuena. Bueno, y con esto finalizamos. Bueno, en el nombre. En el nombre de toda la agrupación de peñas, de todos los peñistas que estamos aquí, de todos los peñistas ausentes, vamos a hacer un brindis para que esto sea la obligación de abrir las puertas y todos juntos darnos un abrazo. ¡Vamos por ustedes! Pueden ser los esperados. Bueno, y llega el momento de llamar al anterior. Bienvenidos a todos, en mi curso está, es vuestra casa de pasar aquí en la sala Rex, donde nos ponemos la boca que usamos por las fechas. Y que además este año habéis suscrito con las. Pues se han marchado este año dejando dolor y también dejando. Muy buenos recuerdos. Vaya por ellos este silencioso que tengo sobre todo eso. Los peñistas, los aficionados, que os dejáis sonrisas y lágrimas por estadios, por carreteras, con un denominador común que es el escudo de Valencia, con muchas ideologías distintas, con muchas formas de ver la vida distintas, con muchas formas incluso de ver el fútbol distintas, pero con algo en común que en este caso es el escudo valencianista. Y sin embargo, aquel año, aquella temporada 2003-2004, los componentes de la plantilla de Valencia, pero también con la afición de Valencia, lo intentó y lo consiguió. Que esos récords han quedado un ritmocito del disco duro de cada uno, no dejéis que nunca nadie los borre. Porque esa es. Por eso que voy a hablar hoy, porque aquí son pocos los que veo, de Amadeo Carbón y de Andrés Pablo, de Carlos Marchera, de Turo Torres, de David Alberta, 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 de Momo Sissoko, de Pablo Aymar, de Rolando Guión, de Ricardo Aguilera, de Roberto Ayala, de Rubén Baraja, de Sara Ballesta, de Sánchez Benítez, de Vicente Rodríguez y de Susco Muñoz. Todos aquellos que consiguieron que aquel año todos fuéramos un poquito más felices, pero fuéramos aquel año y que eso lo guardemos para el resto de nuestros días. Enseguida el presidente de la agrupación de peñas les hace entrega de ese recuerdo.
Chávez, pero ahí digo que te pica la peluca. ¿La peluca? Pues muy bien. Lo que me tiene es confite. ¿Ya la tienes? Sí, la tienes, está en el Museo de Valencia. La han repescado y allí está la exposición vuestra, hecho en el Palmito. ¿Palmito está también? Está en el Valencia, en Toca. 10 años, Jaime. 10 años. Muy rápido, pero bueno. Yo si me permitís, pues... vaig a tirar de micrófono, que son boníssimos. Y dimos primer que estoy muy feliz de estar en la esencia del valencianismo. Estoy muy feliz porque el club está pasando momentos difíciles, pero estem en el camino. La afición ha tornat a ser la de estos títulos, la afición campeona. Això que está ahí se repetirá. ¿Por qué? Porque vosotros voleu. Esteu en el camino. Esteu apoyant al que mos té que defender, al que mos té que guiar. Y això és lo més gran. President, estàs en molt bones mans i el futur és nostre. Si volia simplement dir algo, que jo si no m'enteneu, doncs ja vos ho contaré. Crec que un equip de futbol, quan té Fórmula 1, un senyor capritxós em pot dir, ixe cotxe, com el meu vaig a conduir-lo jo. Tinc el capritxo, agarro el cotxe i a ma mare el cotxe. Este any, el València té un conductor de Fórmula 1. Per favor, tot el que estem fent, quan hi ha un senyor que vol ficar el cotxe de Fórmula 1 a discussió d'este club, que no mos es sorprèn, perquè si aquest senyor li deixen fer i fica el seu Fórmula 1, el conductor el tenim així, el que vol afició. Adéu, salut. A ver, antes de que el presidente se haga entrega del... Chaume, en solito, de solito acabo con esto. Aparte de aquellos años, aquel recuerdo, encima estáis trabajando en el club y trabajando de lo lindo, Roberto. ¿A ti te queda pelo, macho? Tú tienes un gorro que te lo pisas. ¿Qué tiempos aquellos, eh? Espectaculares. La verdad que sí. Estoy muy emocionado porque han pasado muchas cosas y... Bueno, si con escuchar es suficiente, ¿no? Es un lugar que quiero tanto. Gran gente que me ha dado tanto. Tengo la posibilidad de estar nuevamente en esta ciudad. Y ojalá que con el trabajo que se está haciendo podamos devolverlo. Y que se vuelque la gente como se volcó esos años en la casa. Muchas gracias. Antes de nada, yo creo que nosotros estamos aquí, pero creo que debemos hacer un aplauso por veros, yo creo que debe ser así, al equipo, a toda la gente que nos rodeó de poder vivir esa grandísima experiencia. No pueden estar aquí. Bueno, pues como os decía, estamos aquí a un tío que repartía el campo como cuando ya le digo cómo se funciona, con esa emoción compartida y con ese recuerdo inolvidable, como decía, imborrable, imborrable de verdad para todos, con la ilusión de que algún día se pueda volver a repetir. Mestalla, Valencia 1, Real Madrid 1, ¿vale?
3 minuts de fetxim i 1.90. Massa temps, a fetxim. I la jugada seria aixina. El València buscant el gol de la victòria en la final de la Copa del Rei en Mestalla. Ataca Rodrigo de Paul, el argentí que bufa, busca la centrada frontal de l'àrea. Ahí la toca, li deixa en curter per a Paco Alcácer. Paco Alcácer per a Rodrigo. Rodrigo se regira. Rodrigo busca el gol. Xuta i gol. I gol! Y además ellos también han mirado, pero ellos no lo van a pedir, está aquí. Y entrega